Esa es una prueba de audio. Prueba Carlos, de audio, prueba me de la audio. Chupa. Okay. Bueno, pues bienvenidos a Kitchen Gamers. Acabamos de volver a empezar a jugar The Last of Us. Ya hace mucho tiempo que los jugamos, pero ustedes lo siguen viendo en la realidad, así que bien por ustedes. Suerte a todos. Bueno, este es el episodio número 7. Estamos justo donde nos quedamos. Ahorita va a jugar Carlos. Bueno, yo soy Socra. Sí, vamos a seguir partiendo la madre a unos zombies. Ahora, hace mucho que jugamos, pero pues no olvidamos dónde nos quedamos. Acabamos de escapar de alguna zona o algo así. ¿No te acuerdas? Escapamos de una zona llena de infectados. Ah, sí. Estamos llegando a un lugar donde va a haber más. Porque pues de eso se trata el juego. De modo que encontremos perritos que vas a acariciar y querer. Vas a acariciar y querer, pues matarlos. No, sí. Y bueno, me acuerdo de esa zona porque perdí algunas veces porque hay que entrar con mucho sigilo. Estamos como una especie de museo de escuela vieja. Ah, sí, cierto. Oh, la parte del museo. Qué bueno que ya me acordé cómo jugar porque la primera vez tuve que preguntar a Sócrates y no me acordaba ni siquiera qué hacer. ¿Esta puerta está? No. Una de estas puertas se abre, si no me equivoco, con la navaja. Eso dijiste la última vez, ¿no? Recuerdo, de hecho, la última vez que grabamos fue en junio. Ahorita estamos en octubre. ¿En serio? Ya tiene un buen rato que grabamos. De hecho, sí grabamos bastantes juegos de un solo golpe y se van subiendo poco a poco. Para que vean cuánto tiempo no los editas a veces. Sí, lo que pasa es que como también subimos varias clases de videos, que son los Reddit chingones y los Geeken. Vale. Entonces, digamos que subo un video diario y a lo mejor no puedo, a lo mejor una semana no subo más que un gameplay o dos y así se va. Quisiera subir más gameplays diarios, pero pues necesitamos el apoyo de ustedes, ¿no? Que se suscriban, que compartan los videos si les gustan. Sobre todo que nos digan que sigamos jugando, porque así sabemos qué es lo que quieren que ver. Por ejemplo, desde el primer capítulo que hicimos el Mario World 3D, alguien comentó que lo van a acabar hasta el final. Y yo, sí, es la motivación para acabarlo todo. Así es, entonces esos videos todos están pendientes. Probablemente salgan junto con este, espero. Sí. Depende mucho de mi tiempo, porque también pues tengo mi trabajo y eso. Pero si quieren ver a Sócrates gritar de desesperación en los últimos mundos de Mario 3D World, entonces... Así es. Púntense. Pero bueno, entonces, si Carlos quiere avanzar, porque no está dando vueltas... Estoy viendo por dónde continuar. A ver, sí, me tengo que agachar. Ok. Oh, si sí, nada más va a pasar. Sí, nada. Cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Estoy vivo! ¡Hallaré la forma de llegar hasta aquí! ¡Mira, están aquí! ¿Qué es? ¡Corran! ¡Maldición! Esos se llaman chasqueadores. Sí, la última vez los comentaste de que estaban como evolucionados en su... Bueno, para los que vieron el gameplay pasado y o no lo han visto, pues son unos monstruos que... ¿Quieres que te ayude? Es que... Tú sabes, chasqueadores, una bala en la cabeza sí. De una mano me sube. Ahora, por como me acuerdo en profesional, esta zona puedes escaparte sin matar a ninguno. Y como estos güeyes no te dan ningún tipo de armas cuando los matas, esta será mi preferencia en este lugar. Escaparme y llegar de nuevo con Tess y él. Vamos, izquierda, izquierda. Don't worry, está muy lejos. Ah, sí, es cierto, ¿cómo se lanzaban esas madres? Con L2. Igual creo que no tengo ningún palo ahorita. Ah, no tienes palo. Ah, ahora sí. El triángulo, el triángulo. Ok. Me voy a equipar esa cosa. Pero todavía no me voy a... Oh, te oyó. ¿Cómo se lanza? ¡No! Moriste. Bien. Sabía que iba a pasar. ¿Ahora tú vas a jugar? Sí. Maldición. ¿Sabes que ibas a pasar, no cierto? Sí. Porque eres un tonto. Ok, bien. Bueno. Agáchate, agarra el palo largo que dejé. Porque tengo un palo largo. Y el ladrillo. La escalera está en el fondo a la derecha. Estaba muy cerca. No, wey, vas a alertar, son como tres. Oh, ya va a morir. Bueno, pues va a tener control. Wey, te quejas de mí, te pierdes por tu propia decisión. Cállate. Solo quería que notaran las personas que estamos jugando. Vas a morir. Vas a morir. ¿Cómo se corre? Bueno. Es lo malo de no jugar el juego por meses. ¿Qué botón es? ¿No te acuerdas? ¿Para correr? Bueno, no lo intentes, porque te van a oír. Pero hay que acordarte. Es que abriste la puerta para escucharme. No, es que me acerqué. Creo que cuando das pasos rápidos, incluso agachado, te escuchan.
que necesitas tener calma en eso. Para que pregunten de que por qué no nos ven, como ya la infección los traspasó hasta los ojos. Vos no tienen ojos. Ya no ven. Es por la izquierda, atrás. Sí. Atrás de ti. No, atrás de ti. Wey. Por esa parte. Okay. Sí. Entonces, pues ya están un poquito. Agarra cosillas atrás de ti. Sí, ahí, pero aquí deben estar. Mierda. Bueno, platicando un poquito del juego, ahorita que se nos quiten los nervios, porque esta parte, este juego combina mucho lo que, espérame, este juego combina mucho lo que es Resident Evil, combina un poco Gears of War, combina un poco Uncharted y combina finalmente un poco de, güey, quiero un café, güey. También combina un poco de Metal Gear Solid, que son estas partes como tensas. Ah, mira, por fin. Las dagas las utilizas para dos cosas, para llegar a lugares secretos. Y aquí encuentras balas, goodies. Balas, cosa blanca, más balas de pistola normal. Y ya gasté un arma y me dieron 25 engranes de Metal Gear. Y ya es todo lo que hay aquí. No, de Gears of War. O de Gears of War. Entonces este juego también combina cosas de Metal Gear y es una combinación de gameplays que no se siente muy forzada, se siente muy natural. Por la izquierda. Y me gusta. Oh, tienes que pasarlo. Sigue caminando tranquilamente y vete a la izquierda de él. Mierda. Camina, antes de que se dé la vuelta. Camina. Mierda. Déjame que pase. Ay, te tardaste. Deja que pase, güey. Es que estos güeyes te escuchan poquito, güey, y valiste. Apriete R1. Deja que pase más hacia allá y me voy rápido. Y bueno, se vuelve un juego muy tenso, se vuelve un juego adictivo. Exacto. Tú camina. Ignóralo. Camina. Vete a la izquierda. Tranquilamente. ¿Dónde? Empuja eso. Eso que está a tu izquierda. ¿Dónde? Entonces es la esquina. Esa esquina. Pásatelo por la derecha, tranquilo. Adelante, la derecha. Derecha, tranquilo. Camina. Camina, no lo agarres. ¡Agárralo! Y rápido, mátalo y vete hacia atrás. ¡No! ¡Me asustaste! ¡No! Lo vi corriendo hacia acá. Lo siento, ya. No, sí, lo hiciste bien. Tengo que decir que hasta yo hubiera muerto en esa situación. Pero hágale caso a Carlos. Córrele, no te escucho. Es que mira, si no lo agarrabas, pensé que lo podías matar silenciosamente. Lo que pasa es que tenemos dagas normales, güey. Todavía no tenemos las dagas buenas. ¿Las dagas buenas? No, es una habilidad para usar dagas para defenderte. De que te maten esos güeyes de un headshot. Digo, one shot. Sí, pero bueno. Bueno, miren, agarro las mismas cosas. Sócrates y yo me escapo. Había unas cosas también allá de qué lado, entonces pues voy a agarrarlas. Un poquito. Vale la pena. Aquí nunca sabes lo que cuando vas a necesitar un pinche bote de agua o un pinche cinta Durex. Aquí todo se utiliza de manera muy urgente. Tengo que aprender a usar la habitación, esa cosa. Aprender a usar los ladrillos y las botellas que tanto sabía usar antes. Hay muchas cosas. Mierda. No quería esto. Y hay una cinta, güey. Y ya. Bueno. Pero bueno. Ahora mira. Vamos a intentar, ya llevamos 8 minutos y no hemos pasado esa parte. Entonces apestas. Fíjate tú que la partida más mal. Bueno, no. ¿Sabes qué podemos hacer? Préstamelo. Espera. Se me ocurre algo. ¿Quieres matarlos a todos? No, se me ocurre algo. Espera, solo lo intento y ya. No vas a poder porque vas a hacer ruido para abrir la puerta. De hecho, fíjate que ni siquiera es por ahí. Así es, por ahí. Vas a morir. ¿Otro de ti, güey, hay otro, ¿eh? No, no, no está tan cerca, no está tan cerca. Déjalo que se vaya. Bien. Oh, esto es muy tenso. Y ese rato sí me asusté. Ahí viene. ¡Corre! Tranquilo. Corre. No puedo correr tanto porque me van a perseguir. Todavía no se acaba todo esto. Oh, maldición. Esto me recuerda un poco a la mención de Resident Evil. Creo que abajo hay cosas. No, está tapado todo. Pero sí hay cositas, creo. Siempre es bueno explorar porque nunca sabes cuándo vas a necesitar algo. De hecho, fíjense que yo soy un extensivo explorador y sin embargo no he encontrado todo en este juego. Así que, sí. De hecho, incluso los secretos que hay son esta... por ejemplo, vas con Ellie y ves algo y sale un secreto ahí. Y no te da nada, nada más te da como más de la historia o más de la personalidad de los personajes. Ah, sí. Y está muy padre eso. ¿Cómo vaya a ser recargar? ¿Este juego tiene recargar? Creo que con... Espérate, con L1. Espera, ¿no aprendes el L2 o...? No, R2 es para disparar. Sí, por eso es que no. ¡Ah!
¿Apuntas? No. Círculo, creo. Apretas R2 sin la punta. Con la que disparas sin la punta. Ok, muy bien. ¿Atrás de ti no hay nada? No, yo no. Mejor hay algo ahí. Nada, nada. Creo que hay unos normales por ahí. Escucho gritos. Sí. Mátalo desde atrás. Cuadrado. Ven. No me acordaba de eso. Cuando todavía los infectados no están tan deformes, que todavía no tienen... Sí, ya habíamos comentado eso. ¡Arriba! ¡Oh! Esa lanita. Eso no pasa normal, ¿no? ¡Muchachos, vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Vaya, vaya! ¡Madres! ¡Aguas! Es que no me agarré mi palo. ¡Veles balazo, güey! ¡Ya voy! ¿Cómo apuntaba? ¡Mátale! L2, güey. ¡Ah, es un... eres muy malo en este juego, güey! Ahí está esa cosa. ¡Ay, cómo se estaba! ¡No! Ah, bueno, mira, yo hago las partes de acción, güey. Tú eres muy malo para disparar. No, sí, soy muy bueno. Pero tengo que acordarme cómo lanzar ladrillos. ¡Ladrillo! ¡Viene otro, viene otro! Esta cosa, muy bien. Mira, mira. Y nada más lo golpeo y ya se murió. ¿Vas? ¿Ves? No. Bueno, no totalmente. Pero está cerca. Esta cosa. La lanzo. ¿Qué no, güey? ¡Muere! ¡Oh! Ya sé, nunca me pega. ¿Te falta uno? Sí. No, no. ¡Hijo del perro! ¡Balas! Ay, otra. Bien. De estas, ¿ves? No soy tan malo, solo tenía que acordar. Pero gastaste una bala. Dos. Ah, una bala. Te gastaste una vez como 9. Tú te gastaste como 9. No, no, es una en la que no había que disparar y estábamos en los subterráneos de agua. ¿Qué sabe qué? Tres. Pero yo lo mataba de un balazo a todos. Solo me falta un poco el aire. Por aquí. Así llegaremos al techo. ¿Estás bien, Eli? ¿Y tú, Minion? Siempre es bueno buscar esas orejas. Define bien. ¿Cómo respiras? Las inhalaciones con pánico cuentan. Sí. Y ahí es cuando le vas agarrando cariño a la personaje, sí, porque entonces, tiene mucho carisma. A mí todavía no me cae bien. ¿Mande? Necesita hacerme favores y... así. Sí, vas ganando con su confianza y luego te ayudan. Y bueno, hay una parte del juego muy genial. Y bueno, las gráficas son impresionantes, ¿no? Ahora, para la época que es ahorita, que ya es solamente Metal Gear 5, siguen siendo muy buenas estas, pero... pero bueno, considero que son gráficos de PlayStation 3. Nuestro edificio. Yo jugué Metal Gear 5 en PlayStation 3. Ya se ve mejor que Metal Gear 5 de PlayStation 3. Sí, sí, sí. La cinematografía, sí. Pero el juego normal, me parece. Okay. Hasta allá donde tenemos que ir, el tal Capitolio, no sé por qué lo digan así. Hasta allá. Bueno, bien, chicas, tenemos que hacer lo que no me gusta a mí. Si quieres, cambiamos de control. Y nos vemos en el siguiente episodio de Geeks and Gamers. ¿Allá? Suscríbete, comparte y déjanos un mensajito ahí en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Oh! Una de sniper. ¡Oh! Esto va a ser épico. Venga, estoy listo. En todos los juegos, mis armas favoritas son las snipers. A mí también me gustan mucho. Pero necesitas...